siento feliz de estar en un lugar en donde tú puedes desarrollarte también como maestra. Me siento feliz de saber que todo lo que yo he aprendido, que toda la capacidad que Dios me ha dado, he podido ponerla en práctica, que puedo cumplir con cada materia, con el horario que aquí nos exige la escuela. Los niños en este centro tienen mucho futuro por delante porque tienen maestros que tienen mucha capacidad y mucho que darle a ellos. Y yo sé que se van a graduar y van a ser profesionales. Un siervo se acercó a ver agua y al ver su imagen, aquí los estudiantes van a salir capacitados para enfrentarse a esa sociedad que los necesita. Queremos que cuando ellos salgan del colegio, digan, ahí va un estudiante de Fernando Guardia. ¿Por qué? Por la forma de manejarse en sociedad. Ingresaron aquí por eso, por ver la novedad del tamaño, de la infraestructura, de las promesas de salones de laboratorios, salones de apoyo. Es una novedad y siempre que hay una novedad, el ser se motiva. Aquí no solamente son asignaturas académicas, sino también asignaturas que les lleven a desarrollar sus habilidades y sobre todo también a tratar de dominar un segundo idioma como es el inglés. Bien, chicos, ¿quiénes hicieron la tarea? ¡Yo! Lo que más me gusta de ir a la escuela es jugar con mis amigos y también estudiar. Tenemos chicos que vienen de área social un poco riesgosa, por decirlo de alguna manera, y ellos quieren también integrarse y ser productivos a la sociedad. Entonces nosotros tenemos que ayudar a los chicos y los profesores están trabajando en eso. Me encanta dibujar, expresarme. ¿Cómo uno se puede expresar con los dibujos? Lo que más me gusta de este colegio es que pude conocer nuevas amigas. Cuando sea más grande, quiero ser futbolista o astronauta. Bueno, yo me veo en un futuro como una persona graduada de la universidad, hecha toda una futbolista y música. Yo quiero ser contadora, quiero ser modelo, quiero ser doctora, quiero hacer muchas cosas. Todo sueño de mamá, todas mamás queremos que nuestros hijos vayan a una universidad, que crezcan más que uno. Me sentiría feliz que lo que él vaya a hacer le guste, que sea por vocación. El que está en cuarto grado quiere ser piloto de avión. Desde siempre ese es su sueño. Así que por eso fue una de las cosas que lo inscribí aquí, para que aprenda el inglés. Porque yo le digo a él que eso es importantísimo para ser piloto de avión.